seguir las tradiciones de nuestros pueblos, las tradiciones de nuestras comunidades cristianas, es algo de bien nacidos. ¿Por qué? Porque lo que se mama en la tumba se derrama. Saludar a todos los quintos del año 1972. Solo voy a decir tres cosas a los quintos del 72. Vivimos en una sociedad donde se da más culto al cuerpo que al espíritu. La eternidad la tenemos en el espíritu y la materia está en el cuerpo. Pues damos más culto al cuerpo, al relativismo de la vida, que al espíritu, y la eternidad está en el espíritu. Esto es una cosa que vimos en nuestros antepasados, en nuestros abuelos, cómo cultivaban la interioridad, la devoción, lo que era el amor por esas tradiciones religiosas. Esto es una cosa que debemos meditar en la misa de hoy. Y también os diría que es mejor ser ateo, repito, es mejor ser ateo que un mal cristiano. Y diréis, ¿por qué? Si tú eres ateo, eres consecuente con tus ideas. No creo, soy consecuente. Pero si tú eres cristiano que se presume que crees y practicas con un mal ejemplo, hay una tremenda contradicción, no solo espiritual, sino también teológica. Hay que ser consecuente con lo que se practica. Y terminaría esta breve homilía. El Internet es una gran bendición de Dios. Y diréis, ¿por qué? Desde que yo llegué como párroco, habéis podido contemplar cómo he cuidado todos los canales de cuatro ermitas y cómo he cuidado la comunicación de cuantas cosas guardaba relación con las tradiciones de nuestros pueblos, de los cinco pueblos que soy ahora párroco, y también de los oficios y grandes solemnidades religiosas, lo cual tuvo y tiene una aceptación impresionante. Es una bendición de Dios el poder enseñar a ese gran público que navega en ese continente que son los interneses, nuestras tradiciones, nuestros oficios, nuestros trabajos y nuestras cosas bonitas. Que Dios bendiga vuestra quinta, que sigáis practicando a las nuevas generaciones, enviándole todos los que nos han enseñado nuestros mayores, que descanse una gran mayoría en el cementerio de la Virgen de la Consolación del Carpio. Y que Dios os bendiga a todos.